22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. ¿51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 11, 112, 113, 114, 15, 16, 17, 18, 19, 120. Acá tienen que haber 9. 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 y 129. ¿Okay? Bueno, ha coincidido entonces la contabilidad que ha hecho el presidente del Congreso de las cédulas de votación con el número de congresistas que han emitido su voto en esta sesión convocada para la elección de la Junta Directiva del Congreso de la República para el periodo 2012-2013. Siguiendo el procedimiento y las reglas establecidas en el artículo 12 del reglamento del Congreso, en unos momentos más se va a proceder al escrutinio. Ya se encuentra ya la pizarra de la elección de la mesa electiva con las listas número 1 y 2 y el total de votos que se van a consignar una vez que se dé lectura a lo que ha establecido pues, los congresistas en la votación. Se va a proceder al escrutinio. Ha mencionado el presidente del Congreso que la mayoría simple es 65. Quien alcance este número o sobrepase esta cantidad de votos será el presidente del Congreso y la mesa directiva que trabajará durante ese nuevo periodo legislativo. ¿Puedes ir poniéndolos? Ya. Vamos uno con el dos. ¿Dónde está la pizarra? Vamos a dejar en todo caso que se inicie pues el proceso de escrutinio para que se defina de una vez esta elección. Dos.
Ay, ay, ay. ¿Y esto qué es? Bueno, hay que señalar que los votos válidos son los que tienen el aspa marcada dentro del recuadro. ¿La validamos? Dos. Y bueno, parte de la función de los congresistas escrutadores es darle validez a la marcación. Tú dime si vamos a buen ritmo, ¿sí? Dos. La lista dos, la encabeza Víctor Isla. Mientras que la lista 1 la encabeza Luisa María Cuculiza. 2. Ya lo canté, ya se perdió. Dos. 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 Dos.
Dos. Dos. Uno. Uno. Dos. ¿Está bien la velocidad? ¿No pasa nada? Ok. Dos. 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 Uno. Dos. Uno. Dos. Dos. Uno. Dos. Dos. Uno. Dos. Uno. Dos. No, esto no. Yo estoy viciado. Me ha votado por el 3. Viciado. Perdón, viciado. Uno. Dos. 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 Uno. Uno. Dos. Dos. Uno. 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 Dos. Una fuentecita, ¿no? Dos. Uno. Uno. Dos. Dos. Uno. Dos. 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 Uno. Dos. 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 Uno. Uno. No, no, perdón, una sola vez. Uno. Dos. Uno. Dos. Dos. Uno. Dos. Dos. Sí, dos. Sí, perdón, perdón, ahorita nos vamos a cruzar.
Este lo captaste, para no repetirlo. Ya no lo voy a repetir para no crear confusión. Por favor, pues vamos a terminar el cómputo, por favor. Dos. 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 Uno. Uno. Dos. Se ha concluido. Claro, vamos a esperar que haga el resultado. Bien, se ha concluido con el conteo de votos del total de los 129 votos emitidos. Hay un voto viciado y uno blanco. Vemos que la lista 1 ha obtenido 42 votos, mientras que la lista 2, que preside Víctor Isla, ha obtenido 85 votos. Con lo cual, pues, ya se ha definido la elección de la mesa directiva del Congreso por una amplia mayoría. El presidente del Congreso para el periodo legislativo 2012-2013 es el congresista Víctor Isla. En estos momentos los representantes de la lista opositora se acercan para saludarlo tras esta votación, un proceso democrático que ha seguido todos los procedimientos establecidos por el Congreso de la República y donde no ha habido ninguna queja en cuanto al la implementación y al procedimiento mismo de la elección. Hay que señalar que esto ya está establecido en el Congreso de la República, se presentaron las listas. Estimados señores, por favor, que vamos a continuar y con... se ha realizado la...